ふわピュアピュアミラクルキュンオムライス、おいしくなれ。Like, you can't even cut it. Look, watch. I think I failed. It's only because you're feeling Me enamoré del fútbol por dos cosas, por la pasión que me transmitió mi padre y por la volea de Zidane. Turbo Wheels ha diseñado el radio control más moderno, Terrenator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y dos turbomotores. Ese sí es todoterreno, las calles son fáciles, mete una lodo, parte la nieve, pasa por el agua. Terrenator es el más potente que haya existido. ¿O qué prefieres, un coche para niñitas? Terrenator de Fotorama. ¡Qué buena! ¡No me lastimé! ¡Tremenda! Por tu maldito amor. No, no puedes. Sí, es puedo. No puedes. Sí, es... no puedes. No, no. Puedo volar por el cuarto con la puerta. ¡Pruébalo! Está bien, lo haré. Atrás, pendejo. Alilanito. ¡Y mamá! ¡No mames! ¿Qué tal? Les quedó el login. ¿Qué pasaría si llegas a corromper la mente de un niño inocente? Aquí comienza la historia de Edgar, un niño normal en un mundo totalmente desequilibrado. Edgar se nos muestra con una actitud retadora y seguro de sí mismo en un desafío por cruzar al otro lado del río. Se encuentra con una persona que él creía ser su amigo, pero desafortunadamente era alguien con malas intenciones. Edgar se ve en una situación donde se le nota un tanto complicado, ya que el otro individuo amenaza con mover el tronco del que él se sostenía. Por más que intenta dialogar con él, no logra hacerle entender que esa acción va más allá de una simple broma. Como lo dijo Sófocles, al hombre perverso se le conoce en solo día, pero para conocer al hombre justo, hace falta aún más tiempo.
Aquí es donde pasa lo que todos anticipamos. La escena se desarrolla en una secuencia cruda y sin cortes. El villano comienza a mover el tronco de donde Edgar sostenía su esperanza por pulsar, haciéndolo caer en una escena desgarradora, donde se le ve desesperado por tratar de salvar su vida en ese río que fluía sin cesar. Afortunadamente, Edgar logra salvar su vida, pero su mente ya estaba corrompida, comenzando a soltar insultos al aire sin parar y con un llanto estremecedor, terminando así una de las escenas más duras en la historia del cine. Ella, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Yo. Stanley, han pasado años. En realidad, ha pasado exactamente un año, Roger. ¿En serio? Roger, como que algo no anda bien. ¿No se te hace que algo huele mal? Yo no fui. Ah, amigos, hoy la justicia porta un moñito azul y un collar. Hasta Roger se lo esperaba. ¿A poco? Tengo que ser honesto, Roger. Se lo merecía. Quiero una novia. Civilization. Rome is order. Rome is power. We are Rome. Que compartas esto, muere un maltratador de animales. Bueno, vámonos, Shinji. Vamos. ルーブルはなんてことはなかったわ私だけのモナリザもうとっくに出会ってたかった初めてあなたを見たあの日動き出した車止められない喪失の予感